Muy buenas tardes, estudio. Nos encontramos en el frontis de la Municipalidad de San Antonio para conversar con el Luis Walsh, el presidente comunal de la Asociación de Funcionarios Municipales, para que nos cuente en qué va este paro convocado por 48 horas por la ANEF por el reajuste salarial. Para conversar entonces sobre lo que está sucediendo ahora en este momento y cómo son las expectativas del paro, cuéntenos, ¿cuál ha sido la adhesión a nivel del comunal? Bueno, lo primero, buenas tardes con todos los televidentes, la comuna de San Antonio, que son nuestros contribuyentes. Darle nuestras disculpas porque no lo estamos atendiendo. La verdad es que la adhesión ha sido en un 100% en la comuna aquí de San Antonio. Están todas las dependencias paralizadas. Lo que sí, todo lo que ha sido emergencia se está atendiendo, porque la vocación de servicio público, al menos acá en San Antonio, la seguimos manteniendo. ¿Se ha notado comprensión del público también al no asistir al... Sí, se ha notado, porque en realidad la gente los conoce, sabe que somos de San Antonio, que nosotros gastamos nuestro dinero acá, compramos los negocios. Entonces los ven a diario, además que son los mismos familiares nuestros, son los primos, los hermanos, los amigos. Entonces ellos están conscientes de la necesidad que tienen los servicios públicos hoy en día de tener una brecha más cercana con el sector privado en cuanto a las remuneraciones. El paro inicialmente es por 48 horas lo que convocó la ANEF. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ahora ya a esta vista? Bueno, en realidad es por 48 horas, pero al parecer se estaría alargando por un día más o en forma indefinida, ya que lamentablemente, como terminó la concertación, no escuchando a los trabajadores con mucha arrogancia, hoy día empezó este nuevo gobierno de la manera que terminó el otro, o sea, no escuchando a los trabajadores, no cediendo a las peticiones que son legítimas de todos los servicios públicos a nivel nacional. No lo olvidemos que inclusive acá están incluidas las Fuerzas Armadas, que también tienen su reajuste con respecto a lo que nosotros tenemos, que lamentablemente ellos ni siquiera pueden expresarse. Lo que ustedes están solicitando ahora es por lo menos un 5% de reajuste. Bueno, eso es lo que se ha acordado, digamos, inclusive a nivel nacional los políticos lo están dando ese apoyo, que no sea menos de un 5%. Okay. Ayer ya hubo rechazo por parte de la comisión en la concertación y hoy día ya se está discutiendo en la sala. Claro, hubo una votación muy estrecha que fue de 7-6, hoy día en la mañana nuevamente se rechazó y en estos instantes se está debatiendo nuevamente. De aquí a las 3 de la tarde se sabría si efectivamente seguimos en paro o no. En Valparaíso se había convocado una marcha y estando entonces presente en el Congreso la ANEF. Claro, a nivel nacional, digamos, es una convocatoria de marcha hacia Valparaíso, en lo cual estamos seguros que mayoritariamente van a concurrir. Sobre lo que sucedió ayer, estos despidos masivos también en varios de los servicios públicos del Estado, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes? Bueno, nosotros como servicio público lamentamos que se esté despidiendo a la gente, independientemente de quienes sean, de derecha, izquierda, de centro, da exactamente lo mismo. O sea, todos tienen su familia, tienen sus compromisos, y es lamentable que se les despida tan rápidamente, o sea, cuando se le hicieron ciertos compromisos en el cual no se iba a despedir gente. Yo creo que debía haberse hecho algún estudio primero, serio, de la necesidad de cada servicio, antes de estar despidiendo a tanta gente, que es lamentable, sobre todo en estas fechas. Muchas gracias, don Luis Walsh, entonces el presidente comunal de la Asociación de Funcionarios Municipales, entregándonos sus impresiones y datos sobre este paro convocado inicialmente por 48 horas por la ANEF, pero que podría extenderse eventualmente si es que el gobierno no cede en esta propuesta de un 3,7, que es lo que ofrecen, y ellos no esperan algo inferior al 5%. Muy buenas tardes, estudio.